El Saló d'Actes del Casino Lliberal acollí la presentació del llibre Pincelades de relatos de l'escriptora Anna Maria Ballot. El llibre es compon de 12 relats breus en el que l'autora projecta la seva experiència personal formada per les seues vivències i el bagatge adquirit al llarg dels anys. Pues es un libro que me animé a publicarlo ahora, o sea, recientemente, pero yo ya llevo escribiendo desde los 13 años. Entonces me he animado ahora porque al diagnosticarme esclerosis múltiple ya no trabajo, evidentemente. Entonces le dedico mucho más tiempo a lo que realmente me gusta, que es la escritura. Entonces me dedico a ello y he decidido presentar mi libro. Ya lo tengo presentado en varios sitios. La primera presentación mía fue en Bilbao. La segunda fue en Cullera, que es donde resido. Y la tercera es en Algemesí, que es mi pueblo, el pueblo de mis padres. Entonces, ¿cómo no iba a presentarlo aquí? Eso no puede ser. Entonces he decidido hacerlo aquí. Y aunque quiera negarlo, yo y todos los autores, siempre hay algo de nosotros mismos dentro de cualquier relato. Entonces son breves relatos y además muy entretenidos, muy divertidos, algunos menos, pero son fáciles de leer, muy agradables y yo creo que os gustará. Ballot assegura que totes les històries que conformen Pincelades de relatos conten successos i experiències de gent del carrer, gent anònima que en qualsevol moment pot convertir-se en protagonista d'un llibre.